tengo que decir que este momento de aislamiento se produjo en un momento en donde habíamos estrenado nuestra obra bajo el signo de Saturno con Carla Rímola. Yo trabajo hace muchos años, es mi compañera en relación a los trabajos creativos de dirección coreográfica. Habíamos estrenado en el mes de marzo, un fin de semana antes de que se suspendan las actividades, nuestra última obra bajo el signo de Saturno con el Ballet Contemporáneo del Teatro San Martín. Así que bueno, veníamos de un momento muy fervoroso en términos creativos, de un verano muy activo, muy intenso en cuanto a la labor creativa, coreográfica. Así que bueno, fue bastante duro el contraste, porque se suspendieron por supuesto las funciones y quedó ahí una situación un poco como trunca, ¿no? Esa sensación de que la obra se estrenó, pero bueno, no terminó de hacer todo el recorrido que tendría que haber hecho. Así que desde ese lugar creo que nos quedamos muy con la expectativa. Y en este momento de aislamiento, la verdad es que no tomamos una labor de ponernos a investigar sobre los dispositivos, sobre la virtualidad en sí, los dispositivos de la virtualidad, para proseguir, digamos, alguno de nuestro trabajo creativo, digamos, en el contexto de aislamiento, ¿no? Creo que no surgió, digamos, esta situación de traspolar lo que sucede presencialmente en el teatro o en el salón de danza cuando trabajamos, cuando investigamos de manera presencial con el cuerpo. No nos latió, digamos, o no resonó en nosotras esta situación de ponernos a trabajar en este contexto. No lo hemos hecho hasta ahora. Personalmente no me ha surgido la inquietud de hacerlo. Sé que otros colegas están en ese tránsito de investigar, pero bueno, no lo hemos hecho hasta ahora. Eso por un lado. Sí me parece que hay algo de lo creativo que se pone en juego en este momento. Es un momento muy duro, muy conflictivo, de mucha crisis, en donde peligran nuestros trabajos propiamente dichos, nuestras fuentes de trabajo y donde peligran la sostenibilidad de los proyectos, de muchos de los proyectos, inclusive los proyectos independientes, ¿no? Hablo de los proyectos independientes, con lo cual, me parece que la creatividad pasa en este momento por pensar maneras de atravesar este momento para básicamente sostenernos y pensarnos en la post-crisis, ¿no? En el momento posterior al aislamiento. Me parece que en ese sentido la virtualidad ha jugado un papel fundamental. Para poder generar maneras de vincularnos con los otros y tejer estas redes solidarias y colectivas que necesitamos, sobre todo porque la danza es un sector muy desprotegido a nivel, digamos, de políticas culturales, de políticas de Estado, y en términos laborales es un sector enormemente precarizado. Con lo cual, bueno, estas redes colectivas y estas maneras de poder vincularnos son absolutamente necesarias para pensar juntos caminos posibles hacia una recuperación y sobre todo a resistir este momento que es tan difícil porque nuestras actividades se vieron totalmente paralizadas, ¿no? Así que, bueno, la virtualidad en ese aspecto sí ha jugado un papel muy importante.
creo que lo que más tuvimos que trabajar en este tiempo fue, bueno, la situación de la docencia, digamos, de las clases, dentro bueno, de mi desarrollo como trabajadora de la danza. Digamos, podemos decir que hay un lugar importante en la parte coreográfica, de investigación coreográfica, y hay un lugar importante también en la parte docente. Yo soy docente, brindo clases de técnica en la danza. Quiere decir que básicamente lo que yo hago tiene que ver con la presencialidad, con el cuerpo presente, con el otro presente, porque mis clases son clases de técnica de danza, es decir, trabajo sobre la práctica de la danza, con lo cual hay una reorganización muy importante. Para, bueno, al principio fue como, bueno, no sabemos cómo hacer esto, pero vamos a tener que hacerlo. Sobre todo, yo trabajo en un equipo muy hermoso de docentes en el sector independiente, que es las Juanas Artes Escénicas. Trabajo con niños, trabajamos con niños, con niñas. Bueno, allí al principio de la cuarentena empezamos a trabajar sobre distintos materiales para organizar y seguir brindando contenidos a pesar del aislamiento. Generamos unos materiales muy lindos que pudimos difundir en la comunidad educativa. Pero bueno, luego cuando el aislamiento se prolongaba, ahí sí tuvimos que hacer un trabajo muy intenso de ver de qué manera podíamos encontrarnos en la virtualidad y poder seguir nuestra labor, sobre todo también por una cuestión de sostenibilidad del proyecto y de sustento, básicamente, de nuestro trabajo, ¿no? De no perder nuestro trabajo. Y a partir de ahí sucedió algo muy hermoso, que pudimos ir recapitulando, digamos, muchísimo el trabajo que nosotros vinimos haciendo a lo largo de los años, y eso nos dio pie también para pensarnos, para repensarnos en nuestros objetivos, nos permitió generarnos nuevas preguntas, surgieron nuevas inquietudes, y desde ese lugar me parece que, dentro de lo dramático y de lo complejo de la situación, eso fue algo positivo, digamos, está siendo algo positivo. Esta situación también se replica en otros equipos docentes de los cuales yo formo parte, en donde a partir de esta situación prolongada hemos tenido que empezar a pensar estrategias de cómo vincularnos, cómo vincular estas esferas del cuerpo presente en un mismo espacio, en un mismo tiempo con un otro, con esta esfera de la virtualidad, ¿no? Con Carla, mi compañera en lo que es la labor de dirección, sí estuvimos trabajando en producción para pensar futuros posibles circuitos de nuestras obras anteriores, pero bueno, la realidad es que es un futuro muy incierto. En términos de lo que va a ser el retorno a la actividad teatral. Así que en ese sentido también pensando estrategias en un terreno muy movedizo, ¿no? Que me parece que igualmente que eso pasa en todos los ámbitos, no solamente en la cultura y el arte escénico, sino en un montón de otros sectores también. Bueno, ¿cómo imagino la danza del futuro? No, no, no lo sé. Creo que es una pregunta muy difícil en este momento. Sí tengo una profunda añoranza por encontrarme con las personas con las que comparto el cotidiano y la labor cotidiana, que si bien nos encontramos en la virtualidad, bueno. Y tengo mucha añoranza del momento, de los momentos tan hermosos dentro de los teatros y una añoranza por las funciones,
y espero el reencuentro, pero realmente no sé cómo imaginar cómo vamos a desarrollarnos en el futuro inmediato, por lo menos, ¿no? Con toda la situación, digamos, protocolizada a la que vamos a tener que asistir. Así que es una pregunta muy difícil, no tengo una respuesta.